Amigos, por mucho, la pregunta que más me hacen es: oye, George, este reloj es original. Así que hoy les voy a dar algunos tips que yo utilizo para identificar un reloj auténtico. El primer tip que les puedo dar, y es uno muy sencillo, es utilizar la lógica y el sentido común. Si una persona llega y te dice: oye, tengo este reloj, normalmente cuesta 400 mil pesos, pero yo hoy te lo voy a vender a 20 mil porque me urge la lana, eso debería de ser una alarma para pensar que es un reloj falso. Es muy raro que en la vida te aparezcan oportunidades así. Estoy diciendo que tal vez sí puede pasar, tal vez no, pero lo más seguro es que te quieran ver la cara. Entonces tenemos que ser muy cautelosos a la hora de comprar. Además, si el vendedor te empieza a decir: oye, ya apúrate, ya necesito el dinero, ¿lo vas a creer o no? Bla, 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 bla. Lo más seguro es que no te quiera dar tiempo para pensar, tiempo para investigar. Y lo más seguro es que ese reloj sea falso. Si vamos a hacer una compra, ya sea de un reloj de $50 o un reloj de $500,000, tenemos que hacer una compra informada. Entonces, te voy a enseñar estos pasos. Los relojes tienen dos números, y es casi todos los relojes. Tienen el número de serie y el número de referencia. El número de referencia es el que te enseña qué modelo es. Y el número de serie es único para cada reloj. En el caso de este Tag Heuer, tiene dos números. El primero dice WAC1110-0 y el segundo es JT6746. El primero que les dije es el número de referencia, que es el que dice qué modelo es este reloj, y el segundo es el número de serie. Entonces, el segundo tip que les puedo dar es: vuélvanse buenos para googlear, para buscar cosas en Google. Entonces, vamos a ir a Google y tenemos que buscar el modelo. Hay varias maneras en las que podemos buscar este modelo. Si vamos a la carátula, vemos que trae el logo de Tag Heuer. En la parte de abajo dice Tag Heuer Fórmula 1. Entonces vamos a buscar Tag Heuer Fórmula 1. Enter. La cosa es que del Fórmula 1 tenemos muchísimos, muchísimos modelos de muchísimos años, como ustedes pueden ver. Algunos cronógrafos, algunos carátula blanca. Ah, miren, aquí nos encontramos este, que es el mismo. Entonces vamos a buscar, vemos que es el mismo. Ok, entonces ya tenemos una referencia de que sí existe este modelo y que vamos por el camino correcto de que sí es un Tag Heuer Fórmula 1. Ahora vemos que tiene otro texto que dice Professional 200 Meters. Entonces vamos a buscar Tag Heuer Fórmula 1 Professional 200 metros. Ok, seguimos teniendo el problema. Ah, no, miren. Ok, entonces ya aparece el reloj. Aparecen las diferentes variantes. Tenemos cronógrafo, carátula blanca, carátula roja. Y en este primer resultado tenemos otra vez este. Entonces vamos por un buen camino. De hecho, si se dan cuenta, en esta parte de abajo viene la referencia, que es REF WAC1110, que es justo el número que les leí. Pero ahora vamos a ir un paso más adelante y vamos a buscar Tag. Miren, ni siquiera vamos a poner la marca. Vamos a buscar nada más WAC1110-0. Y ya aparece Tag Heuer. Tag Heuer, y vemos que aparece el mismo reloj que estamos buscando. Entonces este es un súper buen indicio de que este reloj es original. No es 100% seguro, pero es un buen inicio para ver si es original. Ahora vamos a buscar el número de serie, que cuando buscamos el número de serie tiene que suceder completamente lo opuesto a lo que acaba de pasar. Vamos a buscar Tag Heuer JT6746. Y vean lo que tiene que pasar. Nada. Exacto. No se ha encontrado ningún resultado de imágenes para la búsqueda tal, tal, tal. ¿Por qué? El número de serie es
un número único para solo este reloj. Puedes encontrar 1000 relojes con el mismo número de referencia, pero ninguno debe de tener el mismo número de serie. Es un número único. Lo que hacen las marcas es que, pues sí, es un número único, pero tienen maquinarias especiales que cuando hacen los relojes dicen, ah, este es el número 001, 002, 003, así por toda la serie de relojes que sacan. Y lo que hacen las marcas que hacen copias es, pues tengo la máquina, pero a todos les voy a poner un 1 porque es más caro irle cambiando el número de serie a todos los relojes que pues nada más ponerles el mismo número de serie a todos. Entonces, hay forums, hay personas que se dedican a saber si hay relojes falsos u originales y hay números de serie que ya están identificados que pues son de relojes falsos. Entonces justo esto es lo que queremos que pase, que cuando busquemos el número de serie no aparezca pues nada. Ok, entonces ese es el primer tip. Aprendan a buscar en Google, agarren sus relojes, pónganse a buscar, vean si pueden encontrar, incluso si no tiene el número de serie o no tiene el número de referencia, ustedes busquen por la marca, pónganse a ver fotos, vean qué modelos hay, vean si el modelo existe, y ese es el tercer tip, vean que el modelo existe. Hay veces que me escriben, oye, tengo un Patek Philippe, tengo un Rolex que me dejó mi abuelo y me mandan una foto y es un modelo que ni existe, que Rolex nunca ha sacado en su vida, que Patek nunca ha sacado, que Omega no ha sacado. Entonces, métanse a Google, busquen el modelo, si el reloj dice Aquamarina. Entonces, ah, es un Rolex Aquamarina, voy a buscarlo. Y te metes a Google y no hay nada. Créeme que es más posible que sea un reloj falso a que tú tengas un reloj único en el mundo, que sí puede pasar, no estoy diciendo que no, pero es mucho más pues seguro que sea un reloj falso de alguien en una fábrica que hace réplicas, que se puso creativo y dijo, ah, este se vería cool y creó el Rolex Aquadura o Aquamarina, no sé ni qué dije. Ok, entonces ahora ya probaste que el modelo sí existe, ya probaste que el número de serie pues sea el que corresponde, el número de referencia es el que corresponde también. Ahora vámonos a más detalles. Hay veces que me mandan relojes Cartier, que es muy común, relojes Rado, he descubierto muchos falsos solo por este tip. Y es fijarse en los detalles. Puede sonar un poco ambiguo ahorita que lo estoy diciendo, pero es súper importante que se fijen en los detalles. Vamos a buscar el Cartier Santos, que es uno de los relojes pues más falsificados de Cartier. Y hay pues algunas cosas que me hacen saber que un reloj es falso. Una de las cosas que más me hace identificar los relojes falsos es los tornillos que están en la parte de atrás. Si pueden ver, aquí todos los tornillos son planos. Y si tu reloj Cartier, si tu reloj Rado, si tu Omega, si tu Patek Philippe tiene tornillos de cruz, lo más seguro es que sea falso. Es un 99% seguro. Las casas relojeras no utilizan tornillos de cruz. Siempre van a utilizar tornillos planos. O cuando ya es alta relojería, ellos hacen sus propios tornillos. Entonces, si utiliza tornillos de cruz, es muy probable que sea falso. Ese es uno de los detalles en los que te fijas. Otro de lo que te tienes que fijar es pues los detalles de la carátula, la impresión. Y esto ya es un poco más difícil. O sea, es un reloj, digamos, es un reloj de 150,000 pesos. ¿Tú crees que las impresiones de la carátula donde dice Omega, Rolex, Cartier van a venir pues mal pintadas? Es imposible. ¿Por qué? Porque es un reloj de lujo. Estás pagando por el lujo y esas marcas no van a tener esos errores cuando sacan sus relojes al mercado. Les estoy poniendo una imagen aquí donde es un Cartier Santos. Y ustedes me van a decir, Jorge, ¿cómo puedes identificar que es falso? Y aquí entra otra vez los detalles. Chequen los tornillos. Los tornillos son de cruz, aunque no se ven muy bien en la foto, pero los tornillos son de cruz. Primer tache. El segundo, el reloj se llama Santos. ¿Qué pueden leer ahí? Yo ahí leo Sanlos. Vean, las letras de Santos están chuecas. La S de al final casi choca con la D. Los detalles están malísimos. Y no les puedo decir la cantidad de relojes que he visto
Cartier Santos que son falsos y los identifico porque en la parte de atrás dice Sanlos, Sanlos de Cartier. Los relojes Santos o los relojes ya de esta, de este calibre, de calidad, deben de traer un grabado bastante profundo. Este se ve que lo hicieron con láser y que está apenas en la superficie del metal. Se ve que no es nada profundo. Cartier Santos 9879 0. Vean, y si sale, es un Cartier de dama. Vamos a abrir esta foto. ¡Ah! Vean, entonces busqué el número de serie. Y ya vieron qué pasó. Salió este Cartier Santos, que es el mismo reloj, trae el mismo número de serie. Pero, ¿qué dice en el cristal? Triple A, lo que significa que es una copia. Igual vamos a ver otro detalle. Vean la foto del broche que les estoy poniendo aquí. Vean donde dice Cartier. El Cartier está chueco, no tiene la suficiente profundidad del grabado. Entonces ya desde ahí te estás dando cuenta que es un reloj falso. Recuerden, estos son relojes de más de $5,000, $100,000. Este tipo de errores de calidad no van a pasar. Es muy difícil que vayan a pasar. Luego, otro aspecto a checar. Normalmente me mandan muchos relojes también de oro. Los relojes de alta relojería, pues que están hechos de oro, son relojes que están hechos completamente de oro, no están chapados. Normalmente me mandan fotos de los relojes y ya la chapa de oro se cayó y digamos que es un Rolex Day-Date con el extensible Presidente. Que ese debería de ser un reloj completamente de oro, que aunque lo raspes va a seguir siendo oro en la parte de adentro. Entonces me mandan relojes ya con la chapa caída y me preguntan si es original, y pues es obvio que no es original. Un reloj de ese calibre no se va a deschapar porque no es chapa. Obviamente hay relojes Cartier que sí son chapa, hay relojes Omega que sí son chapa, pero por eso tienes que investigar el modelo. Ya que investigas el modelo puedes saber si es chapa de oro o si es oro de 18 quilates. Y con eso te vas a dar mucha cuenta. Otra cosa que tienes que fijarte es en los extensibles. Cómo es el terminado, obviamente, de la caja de los extensibles. Pero sobre todo en el caso de Rolex, cómo embona la caja con el extensible. Quedan espacios entre la caja y el extensible. Se mueve. Si se mueve y no le queda bien el extensible, lo más posible es que sea un reloj falso. Ahora digamos que ya tienes el reloj en tus manos y lo puedes ver. Para empezar, un reloj de metales preciosos debe de ser muy pesado. O sea, de verdad son demasiado pesados. Sobre todo los relojes de oro son muy pesados. Si es un reloj falso, lo más seguro es que sea acero con chapa dorada, ni siquiera chapa de oro. Entonces ahí también te puedes dar cuenta. Otra cosa muy importante es observar el movimiento, ver la máquina del reloj. Normalmente todas las máquinas o todos los movimientos de los relojes de una casa relojera vienen quintados con la marca. Digamos, si es un movimiento de Tag Heuer, va a venir con el logo de Tag Heuer, aunque Tag es un poco difícil porque ya están clonando los movimientos. Digamos, si es Mido, el calibre va a decir Mido en la parte de atrás. Si es Tissot, va a decir Tissot. Si es Omega, va a decir Omega. Tiene que traer los detalles que dicen, pues, de dónde vienen. Normalmente en Rolex o en Omega, si abres un reloj falso, va a traer un movimiento chino. O incluso es que hay unos que traen movimiento suizo, pero luego te das cuenta. Busca fotos del movimiento. ¿Cómo se ve el movimiento de Rolex? ¿Cómo se ve el movimiento del Omega? Tienes que buscar detalles y pues obviamente hay cosas que tienes que ver cuando se tratan de modelos específicos. Y ese pues ya es otro video completo. Pero sí tienes que fijarte en los detalles. Ver cómo son los terminados. ¿Se parecen? ¿No? ¿Uno se ve más burdo que otro o no? Sobre todo el movimiento viene quintado, dice la marca. Si es Breitling, debe de decir Breitling y debe de decirlo bien, con detalle, bien, pues bien puesto en el movimiento.
Y el último tip que les puedo dar, amigos, es chequen bien a quién le están comprando el reloj. Hay muchas personas que se quieren aprovechar, que quieren pues quitarte tu dinero que nos costó, bueno, el dinero que nos cuesta tanto trabajo conseguir. Entonces checa muy bien a quién le estás comprando el reloj. ¿Es una persona en la calle? ¿Es un conocido? ¿Es alguien que no te da mucha confianza? Para empezar, si no te da confianza, no sé qué haces comprándole relojes. O qué haces comprándole cualquier cosa. Pero hay que tener mucho cuidado porque ya las personas que se dedican a hacer pues relojes falsos están mejorando muchísimo las técnicas y ya hasta los movimientos están clonando. Entonces, ve a una joyería, hay muchas tiendas en internet que se dedican a vender relojes a buen precio y relojes originales. Que la persona que te esté vendiendo el reloj tenga reputación de pues vender relojes originales. Espero que esta mini guía les haya servido un poco. La verdad es que es un tema muy extenso y podría quedarme horas platicando sobre cómo identificar un reloj original de un falso. Entonces déjenme en los comentarios si quieren que siga hablando de este tema y que me meta más, digamos, a cómo identificar un Rolex falso, cómo identificar un Omega falso, diferentes modelos y pues así. Muchísimas gracias por ver este video. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima.